Chilean director Maite Alberti's The Mole Agent was nominated for the Best Documentary Oscar. It's the stranger than fiction story of a senior citizen recruited to infiltrate a retirement community. <laughs> now she's back with the eternal memory, the all too real odyssey of a man facing the ravages of Alzheimer's disease. Maite, after the mall agent, were you looking for another story about senior citizens or something specifically about Alzheimer's? No, no estaba buscando específicamente una historia de personas con Alzheimer. Los vi en un contexto laboral y me sorprendió la relación que tenían y y por eso empecé a tocar la puerta ahí, pero pero fue pure casualidad. Augusto Góngora was an underground reporter during the dictatorship led by Augusto Pinochet. Opening his life to a camera crew was second nature for him. His wife, Paulina Urrutia, had no choice but to go along. Nosotros nos reunimos con Maite y desde el primer momento que Maite le dijo a Augusto que quería hacer una película, Augusto dijo: Una película de mí, perfecto. Y nosotros, obviamente, sus hijos, eh, eh, sus amigos y yo, eh, fue, un, fue un proceso no, no rápido ni fácil eh, asumir y aceptar esa decisión. Ahora lo que ocurrió fue que después que vimos la película pudimos comprender cabalmente por qué Augusto eh, nunca se negó a hacerla. You had to introduce Augusto to a world audience who most likely is not aware of him, as well as speaking to a Chilean audience who grew up watching him. Was it hard to balance the needs of these two very different publics? Que no era balancear, yo creo que era hacerse cargo eh, y asumir que la mayoría de las personas que iban a ver esta película era el mundo y no sabían quién era. Entonces, como no, no puedo partir desde mi conocimiento, sino eh, comunicar y dar a entender quién fue para el que no lo conocía. Y para que el que lo conocía tampoco se aburriera ni abrumara con la cantidad de información que ya manejara. Entonces ahí sí es equilibrar, porque dices como... Tengo que dar el contexto, eh, pero al mismo tiempo no vamos a hacer un eh, manuscrito sobre la historia de Chile y sobre un momento histórico que ya todos conocen, sino que es como, como dar eh, las informaciones adecuadas para, para comprender. Y más allá de que uno a veces no, o que un, un público internacional pueda no manejar tanto el detalle. Eh, creo que se entiende y e hicimos un trabajo bien exhaustivo de probar la película eh, afuera cuando la estábamos editando para ver cuánto entendían, si necesitan más información o no, porque claro, yo no la podía evaluar desde mi conocimiento. The Eternal Memory brings forward Augusto's wit, intelligence, and charm, so you can feel the pain of Alzheimer's taking over a brilliant mind. Mi pregunta sobre el límite y, y la de los hijos de Augusto, quizás como hasta cuándo, que también era mi duda, como eh, cuál es el límite, cuál es el final. Yo decía, bueno, yo quiero estar muchos años filmando acá, entonces creo que, que tenía que ver con, con el hasta cuándo en el deterioro, pero fue súper claro para todos hasta cuándo, que, mm. que creo que fue como un momento en que ya nos sentíamos incómodos y que, y que yo también sentí que, que Augusto, o sea, Augusto dice al final, en un momento, yo ya no soy, o le dice, si sí eres, yo ya no soy. Y ese día que fuimos a grabar, en realidad fue como la primera vez en que uno sentía que estábamos como pidiéndole cosas para poder, grabar, o sea, como, como tratando de que comunicara cuando él no estaba comunicando solo. Y, y ahí ese fue el final, pero también fue muy, muy... Natural. Natural. Paulina is a professional actress, but don't fool yourself into thinking you are seeing a performance. It's her life and her story, as much as Augusto's. Bueno, es un proceso que yo recién estoy viviendo. Evidentemente, aquí no hay ninguna interpretación, no hay actuación posible. Eh, efectivamente, como tú lo, hacías, lo, lo, lo preguntabas en tu. En tu intervención anterior. Eh, la verdad, nosotros, una vez que Augusto decidió hacer esta película, eh, nosotros simplemente no, nos entregamos a, a un proceso, a un proceso de registro, eh, del cual Augusto eh, toda su vida fue. Lo hizo, digamos, por eso también hay, hay parte de ese registro familiar también en, en, en la película. ¿Ah? Es, era una manera que tenía gusto de comunicarse y de comunicar a la, a la gente. Eh, y, y bueno, yo ser parte, la verdad, yo siempre entendí que esto era un, un documental eh, a, acerca de Augusto. Por lo tanto, yo en esta fase lo que hacía era simplemente vivir eh, la, la vida con él en, en su última etapa. ¿Ah? Eh, y, y por lo tanto no hay actuación, no hay un, eh, hay una naturaleza, yo soy actriz, por lo tanto lo primero que yo hago es olvidarme de la cámara y a gusto eh, tiene una relación con la cámara que es mirarla, que, eh, eh, que, es estar, que no es incomodarse, no tenía ningún pudor, por lo tanto los dos actuamos, los dos nos, digamos, nos, nos comportamos de una manera muy natural, siento dos maneras muy distintas. Y ahora el proceso es claro, es, es algo totalmente distinto porque lo que estoy viendo eh, en cada una de las funciones es ese proceso transformador. Que tiene el arte, ¿no? De, de cómo una pequeña historia de una persona, de una pareja, se transforma en, en la historia de un país y en, en una historia de la humanidad. Ah, de que puede vivir cualquiera de nosotros. During production, were you tempted to stop shooting before Paulina took over camera duty? Yo creo que la gracia de esta película es que nunca tuvimos ninguna presión de ningún fondo ni de ningún productor que había que entregarles material ni entregarla. Era una película es una película que se hizo de, de manera independiente como nosotros yendo a grabar con nuestra cámara, con la cámara que pasamos la Paulina. Entonces, esa libertad yo la agradezco creativamente, porque no había como que rendirle cuentas a nadie. Fue algo que dijimos, bueno, eh, ¿qué hacemos? Qué pena perder esta situación, qué pena perder lo que hemos hecho hasta ahora, veamos qué pasa. Pero creo que las dos, sin ninguna expectativa sobre ese material, nos estábamos como poniéndole una carga de que había que hacer la película así, sino que simplemente fue un registro genuino de decir, bueno, sigamos registrando, sigamos viendo. Eh, yo no sabía que ese material eh, iba a servir, iba a funcionar y me fue sorprendiendo mucho a medida que llegaba, pero no cuando lo decidimos fue más como por, por la necesidad del registro que por un objetivo hacia la película y replantearnos la película. Que, siempre creo que fue el espíritu del proyecto, siempre era registrar lo que estaba pasando, lo que le estaba pasando en ese momento, lo que estaban sintiendo. Eh, y íbamos viendo y como que fuimos por etapa y fuimos improvisando por etapa hasta que, claro, teniendo todo el material... Eh, había que juntarlo y articularlo y ahí yo también me sorprendí de poder articularlo algo que que fue <laughs> naciendo solo. The Eternal Memory is a clear-eyed account of a couple facing a terrible disease, but also a testament to resilience and selfless love. Yo me siento orgullosa, la veo y me emociono, me encanta, eh, pero no es lo que yo me o sea es mucho más de lo que yo me esperaba, como te digo. Eh, no era una película que, que vendimos, ni que postulamos un fondo, ni que como que no, no había un paso a paso como he tenido en los otros proyectos, donde tengo que estar dando explicaciones todo el, todo el rato a los financiistas. Rindiendo. Entonces, rindiendo, no tenía que rendir, entonces había una libertad tal que digo, me sorprende la película porque creo que se ve también esa, esa libertad y, y me encanta eh, que que esa improvisación, eh, como muy desde el corazón eh, y muy desde lo que estábamos sintiendo, se pudiese convertir en, en una obra. Y para sí. mí ha sido un, un verdadero regalo en el sentido de que efectivamente no sé pensar en un documental acerca de una persona que está padeciendo esta enfermedad que produce tanto miedo, que genera tanto, como dice Maite, tanto aislamiento, tanta soledad, fuera una película tan luminosa, tan eh, transformadora en el sentido de que las personas que eh, la ven eh, quedan llenas de esperanza y llenas de, de, de una manera de enfrentar esto superhumana, posible, eh, natural. Eh, eh, sí. orgánica y, y eso, es, es, eso es el regalo que tiene la película, una, una película que no trata del Alzheimer, sino de personas que están enfrentadas a esta como podría ser cualquier otra enfermedad y que, y que siguen viviendo y que yo creo que eso es lo luminoso que tiene la película y lo transformador de, bueno, obviamente la creatividad y el talento y la lucidez con la cual Maite enfrentó esta historia de Augusto Watch the Eternal Memory Now playing in theaters